Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este viernes ya 14 de septiembre del 2018. Damos inicio a esto que es Noticias al Día con la información más relevante generada dentro de la región Tlaxcala-Texmelucan. En la primera nota le comento que conmemoran en Tlaxcala gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Muy puntuales, en la entrada del Parque de la Juventud, decenas de alumnos, funcionarios y soldados de la 23 Zona Militar se hicieron presentes para participar en la ceremonia oficial de cada 13 de septiembre para recordar el 171 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Ahí algunos aprovecharon para comer algo antes del evento. Un tamal y un atole eran el menú perfecto para el ambiente húmedo. Los asistentes atravesaron los pasillos del Parque de la Juventud para llegar al monumento a los niños héroes. Ahí, alumnos del Colegio Militarizado Legión de Honor y de la Escuela Primaria Candelario Nava fueron acomodándose en el lugar donde serían testigos de esta ceremonia. Las sillas de los asistentes fueron ocupadas conforme pasaban los minutos. Secretarios, asistentes, integrantes del Servicio Nacional Militar con trajes formales y uniformes ya estaban preparados. En el ingreso de la explanada, un elemento de la 23 Zona Militar repartía la letra del himno del heroico Colegio Militar. A ritmo de la música de la Orquesta Sinfónica del Estado de Tlaxcala, algunos no podían permanecer muy quietos. El momento llegó. Al lugar arribaron el gobernador del estado, Marco Mena, y autoridades del Poder Legislativo y Judicial. Atentos, escuchaban las palabras de los participantes y el pase de lista. Los presentes entonaron el himno a Tlaxcala, el nacional, y uno que no podía faltar, el del heroico Colegio Militar. Los reporteros y fotógrafos buscaban tener la mejor imagen y contar con la información de primera mano de las autoridades. Elementos de la 23 Zona Militar dispararon balas de salva en honor a los niños héroes. La ceremonia finalizó cuando el gobernador del estado, Marco Mena, y el comandante de Estado Mayor de la 23 Zona Militar, Miguel Hurtado Ochoa, colocaron una ofrenda floral al pie del monumento a los niños héroes. Por otro lado, reconoce Marco Mena a tlaxcaltecas que destacaron en la Paralimpiada Nacional 2018. El gobernador Marco Mena se reunió con los medallistas de la Paralimpiada Nacional 2018 que se celebró en el estado de Colima del 28 de agosto al 5 de septiembre. En Salón Rojo de Palacio de Gobierno, el gobernador Mena reconoció el talento y esfuerzo de los deportistas tlaxcaltecas, que es un orgullo para el estado. Entonces, todavía, aún más de sus logros deportivos, ustedes son una referencia para Tlaxcala. Y me da mucho gusto y mucho orgullo que ustedes, aquí con su presencia, estén compartiendo con todo Tlaxcala el esfuerzo y el resultado de ese esfuerzo. Marco Mena reiteró todo el apoyo del gobierno para seguir respaldando sus actividades deportivas. Además, reconoció la labor de los entrenadores. Están ustedes en una edad preciosa, una edad maravillosa, en donde ya practican disciplina en torno a un objetivo muy claro y son exitosos. Sigan así. Tienen nuestro cariño, nuestro reconocimiento y no únicamente en el caso de las actividades deportivas, también tienen el apoyo por parte del instituto, sino en general cuenten con nosotros. A nombre de los medallistas paralímpicos, Diego Iván González agradeció la disposición de la administración estatal para apoyar las diferentes disciplinas. Si me preguntan cómo llegamos a estos resultados, la respuesta que le daría es sencilla. Mis compañeros y entrenadores se vuelven también mi familia y hacen realmente inolvidables estas experiencias y resultados, mismos que no serán obtenidas si cada una de las personas que participan directa e indirectamente hicieran su parte. Así como un relojito que camina y que está conformado por engranajes chicos y grandes. Así consiguieron esta vivencia. Todos necesitamos poner nuestro granito de arena. Los deportistas dieron a Tlaxcala 20 medallas en la Paralimpiada Nacional,
de las cuales 7 fueron de oro, 6 de plata y 7 de bronce, en atletismo, salto de longitud, lanzamiento de disco y jabalina, además del campeón del Festival Olímpico de Boxeo con Edwin Emanuel Moreno Fernández. Al encuentro con los deportistas asistieron también el secretario de Educación Pública Manuel Camacho y el director del Instituto del Deporte de Tlaxcala Alfredo Lemus, así como la presidenta de la Asociación de Deportes para Sordos Juana María Cervantes y Cornelio Palacios, presidente de la Asociación de Deporte para Silla de Ruedas en Tlaxcala. Dentro de lo correspondiente, algunos de los municipios de la zona sur de Tlaxcala garantizan en Zacatelco festejos de fiestas patrias en calma. El presidente municipal de Zacatelco, Tomás Oria Albarrán, dio a conocer que más de 60 elementos se desplegarán este 15 de septiembre, día en el que se realizará el grito de independencia en punto de las 11 de la noche, además de realizar otras actividades en el Parque de la Demarcación Sureña, por lo que garantizó tranquilidad durante el fin de semana, en el que se espera el arribo de más de 2.000 personas. Además, el edil señaló que dicho operativo estará ligado con el Área de Protección Civil Municipal, quien hará revisiones previas a la quema de pirotecnia y se hará el acordonamiento del lugar con el objetivo de brindar tranquilidad a las familias que se den cita en el evento, mientras que en el caso del desfile del 16 de septiembre, señaló que se contará con la participación de las diferentes instituciones educativas, ejidatarios e invitados especiales, en donde se espera una afluencia de aproximadamente 1.000 personas. Por otra parte, dentro de otro de los municipios de aquella zona, autoridades municipales inician trabajos de ampliación eléctrica en comunidades de Nativitas. El Ayuntamiento de Nativitas, que encabeza el presidente municipal Óscar Murias Juárez, dio inicio con los trabajos de ampliación de la red de energía eléctrica en la comunidad de San José Atoyatenco, San Vicente Xilosochitla y San Rafael Tenanyecac, con una inversión superior al millón de pesos con la finalidad de dotar de mejores servicios públicos y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de cada comunidad. Al respecto, el municipio invitó a la comunidad a ser testigos, pero también al mismo tiempo a que sean supervisores de los trabajos, pues señaló que al tratarse de una obra que causará impacto y traerá beneficios para esta y las generaciones futuras, debe ser realizada con la calidad necesaria y así las familias de la zona puedan gozar del servicio de luz, así como de otros de los servicios que se están iniciando en aquellas zonas. Por otro lado, dentro de la región texmeluquense, entregan certificación forestal internacional a ejidatarios de Tlahuapan. En el ejido de San Juan Cuauhtémoc, perteneciente al municipio de Santa Rita Tlahuapan, personal de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, llevó a cabo la entrega de la certificación forestal internacional de buen manejo que otorga el Forest Stewardship Council, basándose en prácticas de manejo responsables para el manejo forestal y la cadena en custodia, mismo que fue subsidiado por la CONAFOR y que es uno de los instrumentos de certificación forestal existentes en el país. En otra de las notas, presunto ladrón de autos se salva de ser linchado en Texmelucan. Luego de que vecinos de la Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco en San Martín Texmelucan retuvieran y golpearan a un presunto ladrón que pretendía hacerse de una camioneta la mañana de este viernes, según vecinos, elementos de la Policía Municipal lo tuvieron que rescatar para evitar un linchamiento. Y es que según las primeras versiones, el sujeto de 25 años al verse descubierto comenzó a correr, por lo que los colonos lo persiguieron hasta darle alcance y comenzaron a golpearlo, pero fue la Policía Municipal de Texmelucan quien al llegar al lugar de los hechos tuvo que intervenir para evitar el posible linchamiento contra este presunto ladrón de automóviles. Por otra parte, inauguran en Texmelucan programa infantil de tránsito denominado Peque Vial. Como parte de los trabajos coordinados entre el gobierno del estado de Puebla y el ayuntamiento de San Martín Texmelucan, se llevó a cabo la inauguración del programa Circuito Peque Vial en la unidad deportiva Ángeles Blancos de San Martín Texmelucan, con la finalidad de enseñar a los niños las señales básicas de tránsito y educación vial. Tras la inauguración, los pequeños recibieron con mucho entusiasmo el nuevo espacio de esparcimiento que, de acuerdo a las autoridades, otorgará beneficios para la niñez texmeluquense.
Y en otra de las notas, también correspondiente a lo que es aquella zona de Texmelucan, próxima administración retomaría reubicación de rutas de Tlaxcala. Después de que el 20 de octubre del 2016, el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, a cargo de en ese entonces de Rafael Núñez Ramírez, retiró a 13 rutas del transporte del poniente de Tlaxcala de sus bases que se encontraban en calles céntricas de la ciudad de Texmelucan, bajo el argumento de que el cabildo había aprobado un proyecto de imagen urbana y decenas de unidades fueran trasladadas a calles de la colonia Domingo Arenas. Hasta el día de hoy, y tras la salida definitiva de Núñez Ramírez del cargo, no se pudo concretar la reubicación de las rutas de transporte público. Sin embargo, el regidor de Fomento Económico, Marco Antonio Escobedo Gutiérrez, aseguró que se dejará el proyecto para que la próxima administración municipal lo retome, pues es parte fundamental del mejoramiento de la imagen urbana de Texmelucan. Y bueno, pues respecto a este tema, ya veremos qué es lo que sucede una vez entre en funciones la próxima administración. De esta manera cerramos este primer bloque en relación a algunos de los municipios de lo que es la región Tlaxcala-Texmelucan. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.